De regreso con Noticias al Punto a través de Luna TV, Canal 53. Pasamos con Mayi Rodríguez y las informaciones internacionales. Continuamos con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional. Y la Unión Europea logró este martes dos importantes victorias judiciales contra los gigantes tecnológicos Apple y Google, en batallas legales decididas por el máximo tribunal del bloque. Es una gran victoria para los europeos y la justicia fiscal, celebró la comisaria europea para la competencia, Margrethe Vestager. En uno de los fallos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Apple se benefició entre 1991 y 2014 de ayudas ilegales por parte de Irlanda, que ahora podrá reclamar a la compañía unos 13 mil millones de euros, un aproximado de 14.300 millones de dólares. El Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio y confirma la decisión de la Comisión Europea de 2016. Irlanda concedió a Apple una ayuda ilegal que dicho Estado debe recuperar, indicó la Corte. Y en una próxima información internacional, Google enfrenta desde este lunes su segundo gran juicio en menos de un año, acusado por el gobierno estadounidense de dominar el mercado de la publicidad en línea y ahogar a la competencia. Este proceso se sustancia en un tribunal federal de Virginia, cerca de Washington, y sigue a otro de similares características, pero enfocado en el mercado de las búsquedas online, que terminó el mes pasado con un veredicto que determinó que Google ejerce un monopolio ilegal en este rubro. Esta nueva batalla judicial, también iniciada por el Departamento de Justicia, se concentra en la tecnología publicitaria de Google, el sistema por el cual se determina qué anuncios ve la gente en sus buscadores y qué costo paga el anunciante. El gobierno acusa a la empresa de controlar en particular el mercado de los banners publicitarios en los sitios web, incluidos los de varios medios de comunicación. Y el gobierno australiano aprobará este año una ley para imponer una edad mínima entre los 14 y los 16 años para poder usar redes sociales, anunció el martes su primer ministro Anthony Albanese. La legislación para mantener a los niños alejados de estas plataformas se implementará este año, dijo Albanese. La edad mínima para acceder a redes como Facebook, Instagram o TikTok todavía no está decidida, pero se moverá entre los 14 y los 16 años, avanzó el primer ministro. El dirigente de centro izquierdista explicó que en los próximos meses se pondrá a prueba un sistema de verificación de edad antes de implementar la nueva legislación. Y en una próxima información internacional, la Guardia Civil Española anunció este martes que confiscó más de un millón de pastillas de éxtasis y otras drogas sintéticas a una banda dedicada a introducirlas en Ibiza, una isla española conocida por sus discotecas y su vida nocturna. La operación, que logró la mayor incautación de pastillas sintéticas aprehendidas en España, se saldó con el arresto de 9 personas en la isla del archipiélago de Baleares y en la ciudad andaluza de Málaga, indicó también el comunicado de la Guardia Civil. Entre el abanico de drogas decomisadas, que tendrían en conjunto un valor de más de 25 millones de euros, un aproximado de 27.5 millones de dólares, figuran las pastillas de éxtasis, más de 200 kilogramos de ketamina, 20 kilogramos de cocaína y 21 kilogramos de cocaína rosa, conocida como Tusi, detalló el cuerpo armado. La banda utilizaba vehículos con doble fondo para llevar la droga a Ibiza por mar.
Y el productor de cine caído en desgracia, Harvey Weinstein, fue trasladado este lunes de urgencia desde una prisión de Nueva York hacia un hospital para ser sometido a una cirugía cardíaca de emergencia, informaron medios estadounidenses. Citando a representantes de Weinstein, la cadena ABC News dijo que el productor de 72 años fue llevado al hospital Bellevue de Nueva York debido a varias condiciones médicas. Podemos confirmar que el señor Weinstein hoy se sometió a un procedimiento y una cirugía en su corazón. Sin embargo, no podemos comentar más al respecto, decía el comunicado de Crunch Rootwell y Huda en Germegel. Y en una última información internacional, yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida, dijo en su programa semanal el mandatario izquierdista, que fue proclamado reelecto en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Maduro, reelecto para un mandato de 6 años, afirmó que condujo el proceso para la salida del diplomático de 75 años, que reivindica su victoria en los comicios del 28 de julio, colectivamente con un equipo, pero personalmente. Yo podía contarle muchas cosas, pero me reservo el derecho constitucional al secreto del Estado, dijo Maduro, al señalar que la salida de Venezuela del opositor se hizo en la búsqueda de la consolidación de la paz. Gracias por habernos acompañado a través de Luna TV Canal 53 en Noticias al Punto. Será hasta una próxima entrega. Feliz resto de la noche.